Hola insectos, bienvenidos a un nuevo video del canal Fog Nexus. Hoy Sonsoles no va a poder presentar el video porque está ausente, así que yo lo voy a presentar. Espero que les guste, insectos. ¿Así está bien? Sí, está bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de nuestro canal Fog Nexus. Hoy les traemos otro unboxing y esta vez toca la figura de Vegeta en su fase Super Saiyajin Super Saiyan. ¡Qué bonita! Es uno de mis personajes favoritos de Dragon Ball. Esta figura es de la línea Sodo de Bandai. Detrás de la caja podemos observar imágenes de la figura y también la figura de Goku Super Saiyajin Dios y Golden Freezer. Todas ellas de la película de la resurrección de Freezer. Y vamos a proceder con la apertura de la caja. Vamos a abrir la caja con cuidadito porque al parecer... Creo que se puede abrir la caja sin romper, entonces vamos a tratar, ¿eh? Vamos a tratar, pero ya saben que a mí no me gusta romper las cajas. Vamos bien. ¡Sí! Muy bien. Soy buenísimo abriendo cajas sin romper. Perfecto. Ya está. Luego lo colocamos así otra vez y ya está. ¡Oh! Ok. Muy bien, pues aquí tenemos nuestra figura de Vegeta. Como pueden ver, es... ¡Uy, muy pequeñita! Está súper chula. La figura es bastante articulada. Podemos mover la cabeza un poquito así hacia arriba y hacia abajo. También podemos mover los brazos bastante. Tiene el codo y ya se deformó. También la cintura. El torso no, no tiene movilidad, pero la cintura sí. Y las piernas también. Tiene aquí en la rodilla. Y en el pie. Las piernas se abren hasta acá. Es bastante articulada, pienso yo. Y manejable. Yo creo que está bastante bien para poner posiciones y esas cosas. Su cabellito, sus cejas y sus ojos son de azul perlado. Su traje es negro. Y sus botas, petos y guantes blancos. Con unos detalles dorados. Por atrás... y por adelante. También podemos observar la marca de Whis aquí en su parte izquierda. Tiene una medida de unos 9 centímetros aproximadamente y también trae 4 manos intercambiables. 2 abiertas y otras 2 un poquito más cerradas. Chiquititas. Algo que me llamó mucho la atención de esta figura es que trae un chicle. Sí, un chicle. Tal vez si me lo como me vuelva Super Saiyajin Dios, así. El pelo azul y todo. Estará pasado, no tiene fecha de caducidad. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado la figura. René García, muchísimas gracias por colaborar y apoyar en este canal y por prestarme tu voz de Vegeta. Un beso muy grande para ti. Aquí abajo en la caja de descripción dejaré unos links para que puedan seguir su trayecto. No olviden que aquí abajo en la caja de comentarios pueden dejarme cualquier comentario, cualquier duda, cualquier opinión, cualquier sugerencia, cualquier amenaza, cualquier donación, cualquier cosa que se les ocurra, me la pueden dejar aquí en la caja de comentarios. Sí. Aquí abajo, en la caja de comentarios, con su carita feliz. No se olviden su carita feliz, como siempre. Y en la caja de descripción les dejaré todos los links para que me puedan seguir en las redes sociales. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por dejarme su like, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente video. Bye. Sí, la campanita. Es muy importante la campanita porque si no le activan a la campanita no le llegan las notificaciones. Aunque aparece el YouTube, parece que no manda las notificaciones aunque active la puñetera campanita. YouTube, de verdad, ¿eh? ¿Qué te pasa? Siempre igual. Que si la activas no te llega, que si no la activas tampoco, que si... Oh, ni modo, pues ya qué. No, ustedes actívenla por si acaso. No sé.
¡Se me cayó una mano! Tiene varias articulaciones, también aquí ahí se descompuso, pero se puede volver a componer. La manita también. Es muy fácil que se zafen los brazos, eso no me gusta mucho, pero bueno, mejor que no se rompan, que se zafen y no se rompan. Chillando, si no son unos otros, ¿qué les pasa? De verdad, siempre hay ruidos en este barrio, en esta ciudad, en este mundo. Siempre ruido. Le descuartizo al Vegeta. Es muy débil. Ha ha ha.